buena bajada, entonces. ¿Cuál es su aportación en cuanto a eso? ¿Esa limpieza está haciendo algo? Bueno, nos sentimos muy agradecidos porque cuando se llovía, eso se llenaba de agua. El hecho de que, mire, donde tenemos esos muros, toda esta casa tenemos muros ahí. Entonces, le damos las gracias. ¿Qué tiempo tenía eso no se limpiaba sin volver? Bueno, aproximadamente tenía como un año que no se limpiaba. ¿Hicieron el llamado a Eduardo Kelly Metidor para que no limpiara? Sí. ¿Su nombre? Yo le pedí el favor. ¿Su nombre, dama? Ana. Muchas gracias. Señor Eduardo, el próximo síndico de aquí, porque Netalí no sirve ni siquiera para recoger basura. Así que, y que Dios lo bendiga mucho. ¿Cómo usted ve los limpiezas de invernales y recogidas? Nada, aquí Netalí nunca ha hecho nada, basura por todos los sitios, no hay nada, ni nada era hecho aquí, nada. No se sabe qué hace el dinero del ayuntamiento de aquí. Pero pronto él se va de ahí, varón, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Eduardo Kelly Metiviel, ¿cómo está la limpieza en este invernal en la calle Segunda de Vista Catín? Sí, estamos tratando de resolver alguna situación que están dando con el problema de las aguas, que se aposan. Estamos trabajando, o sea, ayudando a nuestro sector. Muchas gracias. Cambiando el rostro a caleta. Voten 7, PQDC. Muchas gracias. ¡Ay! 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 ¡Ay!